Bueno, este es un vídeo tutorial para el que lo quiera ver. No es que sea yo un pro ni mucho menos, pero bueno, para todo aquel que necesite un poco de manejo y saber cómo funciona el Rocket League, así un poco básicos, este vídeo es para él. A ver, en primer lugar, yo creo que lo que tendría que configurar es la cámara. Normalmente la cámara viene por defecto aquí en el menú de opciones viene una cámara pues muy cercana, ¿no? Entonces yo, esto es lo que tengo. Es cuanto más lejos mejor. Para mí ver más campo me ayuda a prevenir mejor la pelota. Y sobre todo, bueno, agitación de la cámara fuera, ¿no? Luego en los controles, ¿vale? Yo uso, para que os hagáis una idea, el mando de Xbox 360, ¿vale? Entonces tengo, acelero en el gatillo derecho, freno en el izquierdo. El gatillo derecho no principal, digamos lo que sería el R1 en el mando de la Play, no hace nada a priori. Y lo que sería el L1, sí. El L1 tengo el giro. Lo que estaría por defecto en el botón X de la Xbox o cuadrado en la Play 1 o en Play en general. Entonces, lo que me permite tenerlo ahí es que si yo quiero girar el coche en cualquier momento, puedo hacerlo sin problemas. Porque tengo el pulgar pulsando el turbo en el derecho, en el botón derecho, lo que sería el círculo de la Play. Y mientras con el índice izquierdo puedo ir controlando la dirección del coche, ¿no? Esto a nivel de controles. Yo sé que si lleváis toda la vida haciendo esto en el cuadrado, lo que sería el cuadrado, pues es complicado. Pero bueno, yo me pasé 150 horas haciéndolo en el cuadrado y ahora llevo 240 y me acostumbré, ¿eh? No pasa nada. A ver, mecánicas. Bueno, poco la más simple de todas, yo creo que es esta, el doble salto, ¿no? Nadie tiene duda de que llegas a un salto más lejos y con menos turbo si saltas dos veces, ¿no? Luego tienes una de las mecánicas que más cuesta aprender, que es moverte por el techo. Normalmente la gente cuando ve la pelota y la ve en un alto, lo que tiende a hacer es ver que está botando y en lugar de estar hacia ella, se va hacia ella y le da un golpe, ¿no? Estaría así más o menos y subiría en plan rocket, así, hacia arriba, gastando muchísimo turbo hasta llegar arriba del todo, ¿no? Hay que aprender a acostumbrarse, si no lo habéis hecho ya, a darla por las paredes. Porque por las paredes siempre gastas menos turbo, vas más deprisa. Es como si fueras por el suelo al fin y al cabo, ¿no? Luego, una de las mecánicas que más cuesta, ya no es solo darla, porque bueno, darla no es muy difícil, ¿no? Si queréis practicar, es importante que no practiquéis rápido, ¿no? Si queréis practicar, practiquéis lento. Siempre lento, ¿vale? Vais lento por aquí y os cercioráis de que la dais. Primero tienes que jugar a dar a la pelota y luego ya intentarás dirigirla cuando la puedas dar correctamente. Luego, ¿cómo separarse de la bola? Porque cuando tú vienes por aquí normalmente ves a la gente que empieza a hacer historias así por el... Bueno, y se va, no sé qué, empieza a manejarla por aquí y tal y la mete en portería, ¿no? A ver, esto es un poco antiintuitivo al principio, pero luego te haces. Igual que te despegas del suelo a la X, también te despegas de las paredes y del techo a la X. Entonces, si tú vas por las paredes, voy a quitar la cámara, y das a la X, te despegas, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es, al tiempo que te despegas, giras el joystick a la vez que pulsas el botón de girar el coche, este. Girar el coche en el aire, me refiero. Entonces, si tú giras el joystick en la dirección de la pared, es decir, si la pared va por la derecha, yo salto y giro, ¿vale? De nuevo, ahora la pared va hacia la izquierda, salto y giro, me pongo derecho. Si lo hago por la derecha, lo repito para que quede claro, ¿eh? Si vuelvo hacia la derecha, giro el joystick a la vez que salto hacia la derecha y me pongo derecho. La otra pared es igual, simétrica. Si lo que quieres es andar por la pared, también puedes pegar un... por el techo, mejor dicho. También puedes hacer lo mismo. Tú pegas un salto, ¿vale? Y vas hacia abajo. Y si lo haces muy rápido, puedes hacer un doble salto. Incluso te vas por aquí
y haces un doble salto en la dirección que quieras, ¿no? Es importante saber que, es, que la dirección es la contraria. O sea, si tú en el suelo giras hacia la izquierda y hacia la derecha, pues girar el coche hacia la derecha es al contrario en el techo. Si yo quiero girar hacia la izquierda, moveré el joystick hacia la derecha. Al principio cuesta un poco, pero luego te acostumbras, ¿no? Vamos a ver algún entrenamiento para que puedas ir practicando. Estos, imagino que los pondré en la descripción. Vamos a ver alguno. Hay más fáciles, más difíciles, pero en general son todos igual. Estos primeros son para que te intentes acercar a la pelota lo más posible mientras te la llevas pegada al coche. Es difícil, ¿eh? Es bastante difícil. A lo mejor paso de ellos, a ver si me sale rápido para que lo veáis. No voy a tener tanta suerte. Es fastidiado, ¿eh? Tienes que pillar un ángulo concreto. Bueno, más o menos, pues andaría ahí, ¿no? Vamos a meterla rápido. Y así pasamos a lo de las paredes, que es lo que interesa. Es práctica todo, ¿eh? No tiene nada. Luego te acostumbras y es fácil. Aquí viene el primero de la pared, ¿vale? Esta es una pared normalita. Vamos a intentar primero darla, sin más, ¿eh? Primero la das. Ni saltar. En el momento en el que quieras saltar con la bola, si lo que quieres es saltar con la bola para dirigirla, en el instante en que la pegues, saltas y giras el coche, como os he dicho antes. Más o menos así. ¿Ves? Y la seguís controlando en el aire. Vamos a hacerlo un poco mejor a ver si me sale. Podríais incluso estar más pegados, ¿eh? Así veis. Este sería un poco pues, el modo normal, el modo fácil, ¿no? Luego tenéis el modo de hacerlo por el techo, que es yendo muy deprisa, ¿vale? Y dándole hacia el techo y siguiendo por el techo, ¿vale? Hay una aclaración que hacer aquí. Vosotros podéis andar por el techo todo lo que queráis, que si no saltáis, podéis hacer el flip, que no sé cómo se llama en español, cuando queráis. Vosotros giráis el coche con el botón que tengáis. En mi caso ya os digo que es el L1. Y podéis andar todo lo que os dé la gana. Se me va a acabar el tiempo. Podéis andar todo lo que os dé la gana por el aire, que al final podéis hacer el movimiento de pegar a la bola, ¿no? ¿Veis? Así. Si vosotros lo que hacéis es despegaros, entonces no. Si yo espero, ya no me deja hacer el movimiento. Tendría que hacer el movimiento, pues, más o menos rápido. Vamos a intentar a ver si lo podemos dar un poco para enseñaros cómo va. Es complicado, este hay que practicarlo bastante. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Tenéis que intentar siempre estar lo más cerca de la bola. O sea, no vale que hagáis así, más o menos, y qué tal, y que me vengo por aquí, uff, y se me ha ido el coche, no. Tenéis que practicar lo suficiente para que os metáis al lado de la bola y podáis pegarla. Tenéis que ir detrás, ¿vale? Si se os va mucho, tendréis que saltar, tendréis que darle a la X para quitar el... ¿Veis? Para acercaros a la bola cuanto antes, porque si no, no la dais. Y si conseguís que ascender la bola lo suficiente, podéis evitar darle, girar el coche e intentar hacer el flick lo más tarde posible, ¿no? Así más o menos pues quedaría ahí. Y realmente pues no tiene nada más. Ahí se me ha ido un poco, ¿veis? Por no hacerlo correctamente. A lo mejor ahí lo puedo hacer. Es complejo, ¿eh? Ya os digo que si lo queréis hacer bien, os va a llevar bastante tiempo. ¿Ves? Se me ha ido un poco. Bueno, mira, lo podía haber hecho bien ahí. Esto es práctica todo el rato, ¿eh? Ahí se me va a ir. Aunque me salga una vez bien, suficiente. A ver. Vaya por Dios. Pero bueno, ya os hacéis una idea. No es más que esto, ¿eh? Porque, bueno, todos cuando empezamos parece más complejo de lo que es y tal. Pero ya está. Luego,
Hay entrenamientos, este es uno de ellos, por ejemplo, vamos a intentar hacerlo bien. Esto es el modo fácil, lo metemos rápido. Y este es el sencillo, el que te deja que la pelota bote. Este es un poquito de este lado. Haréis lo mismo. Efectivamente. La empujáis, se me ha ido. Venga. Y creo que esto todo así, este entrenamiento. Mira, este es de los que la tenéis que llevar pegada. Bueno, vamos a cambiar el entrenamiento porque tampoco tiene mucho más, ¿vale? Este es de ceiling, que es de lo que os he hablado. El ceiling es ir por el techo y pegarla. Este que es de 6, que deberíais intentarle también, son no sé cuántas 6. Tienes 6 de espaldas, tienes de todo. La verdad es que es muy práctico para aprender a intentar pararlas. Ahí. Este sería otro. Y bueno, yo creo que. Yo no sé si he puesto este. Aquí, estos son los favoritos. De 6. El de Cherry Picker está bien también. Master Angle to Fall Saves. Air Dribbles, que es lo mismo que os he enseñado ahora, pero sin que toque el suelo. Redirects, que es muy complejo. Esto ya es cuando quiere rizar mucho el rizo y mover el coche con el R1 o el L1, mejor dicho, ¿no? Aquí sería, a ver, más o menos tendréis que girar el coche así. Ah. Ah, sí, más o menos. Entonces, así una vez y otra vez hasta que os salgan todos. Joder. Es complejo, ¿no? Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Y básicamente esto sería todo. Yo os digo, lo más importante es que aprendáis bien a darle a la pared. Es al principio muy muy lento, ¿vale? Siempre hacedlo lento. Porque es lo que más tiene. La dais y calculáis. Sobre todo calculáis el bote. Quiero decir, si veis que va muy fuerte, pues si va a pegar en el techo, no vayáis hacia el punto en el que está ahora. Id hacia el punto en el que estará cuando rebote. ¿Vale? Primero la dais, os aseguráis de darla. Y luego cuando la deis, lenta, ya podéis empezar a meter turbo para intentar meter velocidad. Luego intentáis hacer rápidamente lo que os he dicho, despegaros de la pared para intentar seguirla. Y cuando tengáis dominado lo de darla, pues intentáis hacer los tiling shots o vamos, lo del techo. Luego hay otras mecánicas que tendríais que dominar también, que es intentar tenerla todo el rato, que esto es complicado también, todo el tiempo que puedas encima del coche, ¿no? Esto hace que, bueno, puedas hacer regates pues con más facilidad. Si logras saber cómo hacer el tener el coche siempre por debajo, más o menos intentar hacer así, ¿vale? Intentar tenerla siempre porque una de las formas más típicas de tirar es tenerla encima del coche y es que no, no creo que me salga porque estas cosas en el directo nunca van bien. Eso, ¿vale? Ya llevas en el coche y la metéis un salto para que vaya por encima, ¿no? Y si quitáis la cámara, pues también igual es más fácil. Vale, estaréis así más o menos. Ahí, más o menos, ¿vale? Esa sería una idea. Y pues hasta aquí todo. Para dudas y consejos, YouTube. Venga, hasta luego.